Okay, listo. Vamos a resumir donde nos habíamos quedado la última vez. Ya habíamos comenzado y a discutir un poco sobre la, ¿cómo se llama? La plataforma PIC, ¿verdad? Pero antes de eso, habíamos estado hablando de, vamos a decir, los aspectos generales en términos de tecnología que involucra, ¿cómo se llama? Un microcontrolador, ¿verdad? Por ahí hablamos de el CPU, ¿sí? La velocidad del CPU, cómo calculo el tiempo de ejecución de una instrucción. Las tecnologías de memoria, ¿verdad? Que fue el tema de la última lección. Bueno, estuvo interesante, creo yo. Estas lecciones, presentaciones, perdón, que vamos a utilizar aquí, está en inglés. Yo espero que nadie tenga problemas con, por lo menos leyendo inglés. ¿Sí? Todos han llevado algún, por lo menos en inglés uno. Sí. Entonces, aquí está, ¿verdad? Para no quitar los créditos, ¿verdad? ¿Quién hizo originalmente estas lecciones? Es otra clase, obviamente, de microcontrolador. ¿Okay? Obviamente yo le hice algunos cambios, adaptaciones por ahí, siempre en inglés, ¿verdad? Para que no quede mezclado. Okay, ¿de qué vamos a tratar aquí? ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues un pequeño repaso de nuevo, ¿verdad? De microcontrolador en general. Vamos a hablar. O sea, vamos a introducir, vamos a decir, de un solo, lo que es el PIC 16F84, el ISA. Ya habíamos dicho que era ISA. Okay. Lo vamos a anotar acá. Entonces, fíjense, vamos a entrar, perdón, vamos a introducir todas las instrucciones del, ¿cómo se llama? De este PIC 16, que son las mismas realmente del PIC que vamos a usar en el laboratorio, al menos el PIC 16, ¿verdad? Que vamos a usar. Y son 35, ¿sí? Y luego vamos a hablar en detalle de todos los módulos que involucra, ¿cómo se llama? La arquitectura PIC, es decir, la memoria, qué tipo de memoria, o los tipos de memoria, perdón, que integra, ¿sí? Cómo acceder a la memoria desde instrucciones, ¿sí? Y ensamblador, etcétera, etcétera. Y todo lo vamos a llevar, o sea, vamos a ir por pedacito, ¿sí? O sea, de entrada vamos a tirar, como quien dice, todo de un solo, y después vamos a ir parte por parte, ¿sí? Estudiando en detalle, ¿verdad? Obviamente. Sí, de entrada no espero que de un solo se aprendan las 35 instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir estudiando a detalle cada una de ellas, ¿sí? Entonces ahí está, ¿verdad? Microcontroladores. ¿Sí? Aquí está la versión. ¿Cómo? Ok, entonces decimos que un microcontrolador es un dispositivo, decíamos una computadora en miniatura que integra varios componentes, ¿sí? Típicamente un CPU, memoria, ¿sí? Entrada, salida, y todos ellos interconectados por medio de un bus. Y el tamaño del bus, obviamente, es lo que, ¿sí? Lo que determina, vamos a decir, la arquitectura, donde decimos. Esta arquitectura es de 8 bits, estamos diciendo básicamente el bus de datos, ¿sí? Es de 8 bits. Es decir, yo puedo transferir 8 bits a la vez. ¿Sí? Cuando hablamos de PIC 16, por ejemplo, o PIC de 16 bits, diría, ¿sí? Estamos diciendo el bus de datos es de 16 bits. O sea, puedo transmitir 16 bits a la vez. Entre cualquiera de esos, ¿sí? O sea, de estos módulos, vamos a decir, ¿sí? Ya puede ser entre la memoria de datos y el CPU. O entre la memoria y los puertos de entrada y salida. ¿Sí? Entonces, al lado tenemos la versión expandida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo. Pueden haber colisiones. No. Sí. Técnicamente, ¿cómo se llama? Es el acceso a ese es asíncrono, ¿verdad? ¿Sí? O por turno, diríamos. En términos de red, diríamos por turno.
¿Sí? O sea, cada quien debe tener el turno para enviar en el bus, para evitar que haya colisión. Realmente depende de la tecnología que se utilice en el bus, ¿verdad? O sea, eventualmente se utiliza, ¿sí?, una tecnología tipo ETA, puede existir colisión. Realmente depende de la tecnología. Y no hay una sola, obviamente, para el bus. ¿Sí? Entonces, en términos de comunicaciones, sí, eso es una red. Realmente es una red de componentes. ¿Sí? De hecho, existe, ¿verdad?, el concepto de switch. ¿Sí? Así como un switch de Ethernet. O sea, el bus puede ser un switch donde yo conecto los diferentes componentes. ¿Sí? Y el switch se encarga de la conexión exactamente como es en, ¿sí?, en la vida real. ¿Sí? Entonces realmente depende de la tecnología. Ok, la versión no es, perdón, expandida. Allá decimos, bueno, un área de RAM. ¿Sí? Decimos, o sea, la vez pasada esta es memoria volátil, ¿recuerden? Volátil. ¿Sí? Este es ROM. No volátil, vamos a poner así. D. Entonces, típicamente, ¿verdad?, la RAM, decíamos en el microcontrolador, es la memoria de datos, y la ROM es la memoria de programa, es decir, donde se almacenan los programas. Y el procesador, aunque en ese segundo diagrama, ¿verdad?, no se vean las interconexiones, pues obviamente sí está conectado por medio de un bus a cada una de las, ¿cómo se llama?, de las memorias. ¿Sí? Típicamente, en el caso de PIC, ¿verdad?, el bus de comunicación entre el CPU y la memoria de programa es más amplio, vamos a decir, que el bus de datos, ¿sí?, el que va entre el CPU y la memoria volátil, la RAM. ¿Sí? Ok, aparecen por ahí, ¿verdad?, otros componentes propios de un microcontrolador, como un timer, ¿sí?, un temporizador. En términos simples decimos es un contador. ¿Sí? O sea, puede haber de 16 o de 8 bits, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, el PIC 16F887 tiene dos timers de 8 bits y uno de 16 bits. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues el valor máximo hasta donde puede contar. ¿Sí? Entonces, con 8 bits, ¿cuál es el valor máximo que puedo tener? Puedo tener 256 valores, ¿verdad? Pero puedo contar hasta 255. ¿Sí? ¿Y con 16 bits? 65.535. Muy bien. 65.535. Entonces, básicamente eso determina el valor máximo hasta donde yo puedo contar. ¿Sí? Entonces vamos a ver que los timers tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? No solo, ¿cómo se llama?, contadores. ¿Sí? Ok, el otro módulo que tenemos por acá, el ADC. ¿Qué dijimos que era el ADC? Exactamente, un convertidor análogo a digital. ¿Sí? De hecho es Analog to Digital Converter, ¿verdad? La sigla. ¿Sí? Un puerto serial, ¿sí?, puede tener uno o más puertos seriales, ¿verdad? Y los protocolos, ¿sí?, pueden variar, obviamente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, es común, microcontrolador, un puerto serial de comunicación, protocolo RS-232, ¿verdad? Y típicamente se utiliza para comunicación entre el microcontrolador y una PC. ¿Sí? Igual, ¿verdad?, otros como SPI, I2C, ¿verdad?, ellas son para comunicación entre microcontrolador. ¿Sí? Y por último, los puertos de entrada salida, esos son puertos paralelos, ¿verdad? ¿Sí? Les llamamos típicamente puertos programables. ¿Sí? Decíamos la vez pasada, el punto es cada pin o cada bit, vamos a decir, de ese puerto yo puedo determinar de manera programática, y eso lo vamos a ver más adelante, la dirección. Es decir, si va a ser de salida o de entrada. ¿Sí? Entonces, si es de salida, básicamente yo puedo escribir el valor de ese bit, ¿verdad? Y si es de entrada, yo puedo leer el valor del bit. ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿verdad?, de salida es, ¿sí?, que el microcontrolador pueda enviar, ¿sí?, o sea, pueda comunicar, vamos a decir, un valor hacia el mundo externo. ¿Sí? Y de entrada es para que el mundo externo, un dispositivo externo, pueda comunicar algo, ¿sí?, al, al microcontrolador. Aparte de decidir, ¿verdad?, si es de entrada o salida, yo también puedo decidir si es digital o analógico. ¿Sí?
¿Estamos claros ahí? Ok, le doy una pregunta antes de que pasemos al siguiente slide. Ok. Ok, siguiendo el resumen, ¿verdad? Sí. Recuerden, estas son características en general de un microcontrolador, no solo de PIC, ¿verdad? O sea, esto aplica a cualquier microcontrolador. ¿Sí? Entonces, son de propósito general, pero de aplicación específica. ¿Qué significa eso? Exactamente. ¿Sí? O sea, son de propósito general porque no vamos a decir, ah, los microcontroladores son para eso. No. Son para una infinidad de cosas. Propósito general. Pero, ¿sí? Son application specific. O sea, para una sola aplicación. ¿Sí? O sea, una vez que yo lo programo, ok, ¿sí? Vas a hacer esto y punto. ¿Sí? Ok. Bueno, on chip memory significa el mismo chip. Integra memoria, diversas tecnologías, ya dijimos, RAM para datos, ¿sí? Y promo flash para código, ¿sí? Una serie de periféricos integrados, ¿verdad? Puerto paralelo de entrada-salida, los que dijimos programables, generadores de reloj, timers o contadores de eventos, ¿sí? Dispositivos de propósito especial, ahí está el ADC, ¿verdad? Diga. Los PICs original. Flash en ellos. Sí. Siempre tengo entendido, sí, asumo yo que para, no sé, clientes específicos, se siguen produciendo, ¿cómo se llaman los OTP? Es One Time Program. ¿Sí? Y según estuve leyendo por ahí, Microchip ofrece vamos a decir, una característica más o un feature más, y es que, claro, asumo yo que eso, si usted es un, okay, utiliza ciertos PIC en grandes volúmenes y usted ya tiene un programa que lo ha probado un mil veces, o sea, usted lo puede mandar a Microchip y decirle, bueno, sí, sáqueme un lote de, no sé, 500 o 1000, qué sé yo, ¿verdad? PICs, sí, ya programado con ese código. O sea, ellos le hacen, le producen con ese el patch, ¿sí? Que se lo mira, aquí están sus 1000 PICs, ya todos llevan el programa, o sea, quemado en ROM, así como dijimos al principio. O sea, las ROM originales es en tiempo de fabricación, ¿sí? Se quema su contenido, se escribe su contenido. ¿Sí? Igual existen todavía las versiones OTP, ¿verdad? Que es One Time Programmer. Si los programa una vez, ya no puedo más, ¿verdad? Pero los más comunes, obviamente, en la actualidad, ¿sí? Por cuestiones obvias, ¿verdad? Es con memoria flash, ¿sí? Es donde se guarda el código. ¿Sí? Que típicamente se pueden programar hasta 10.000 veces en algunos, otros pueden llegar hasta 100.000. Depende de la tecnología de memoria. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces en la parte de dispositivos de propósito especial, ¿verdad? Ya dijimos, puertos seriales, ¿sí? Como SPI, algunos implementan USB, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos, ¿verdad? Por ahí implementan Ethernet. ¿Qué es el SPI? Es un protocolo también serial, pero de comunicación más entre, vamos a decir, entre componentes y entre microcontroladores, digamos, ¿sí? Y, bueno, no menciona aquí, ¿verdad? Pero podríamos agregar, ¿sí? O sea, este típicamente es comunicación microcontrolador PC. Y SPI, yo diría, comunicación entre dispositivos electrónicos, ¿sí? No necesariamente entre microcontroladores, ¿verdad? O sea, usted puede tener que hacer incluso un sensor de algo que dice, funciona con SPI. ¿Sí? O sea, que el microcontrolador se comunica con él vía SPI. ¿Sí? Y me fijé que me parece haber visto que había unos que se comunicaban por SRS-485. Ah, también. O sea, obviamente, RS es como una, ¿sí? Como una variante de RS-232. O sea, RS-232, pues típicamente es microcontrolador PC, pero nada le quita que usted comunique, o sea, dos microcontroladores con RS-232. ¿Sí? O sea, si ambos soportan el protocolo o entienden el protocolo, yo perfectamente lo puedo, ¿sí?, comunicar. Eso es opción del programador, ponerle el micro que trabaje con eso, o ya viene. Algunos ya vienen, ¿sí? Ya, o sea. Volviendo a la parte de, o sea, ya traen un circuito, o sea, adentro, ¿sí?, que implementa RS-232.
si no lo implementa, obviamente usted lo puede hacer en software, ¿verdad? ¿Sí? No, pues. O sea, usted puede hacer un programa, pues, que implemente el protocolo RS-232. ¿Sí? Claro, no va a ser tan rápido de repente como que ya venga un circuito, o sea, un interno dedicado a eso, ¿verdad? Pero es factible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? El paralelo y input-output, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué beneficio nos da? ¿Para qué más? Ah, interfaz, es el que nos permite interfacear lo que vimos con el mundo externo. O sea, esos son los programables, lo que yo digo. Básicamente, o sea, en eso es donde yo digo, ok, este pin es de entrada o es de salida, es digital o es analógico. Y ahí entonces yo empiezo a conectar, obviamente eso depende de la aplicación. Ah, eso se refiere a cada pin entonces. Exactamente. Ah, okay. Sí, se manejan por puertos en realidad, no por pines individuales. Sí, era. No. Vamos a ver más adelante que dice que el puerto A, el puerto B, el puerto C, ¿sí? Así como estaba en el. Sí, vamos a revisar el diagrama. Por eso se le llama paralelo. Sí. O sea, yo puedo escribir, o sea, si son, es un puerto de 8 bits, yo puedo escribir los 8 bits en solo. ¿Sí? Y en la arquitectura, ¿verdad? Ya de 16 bits, obviamente los puertos son mucho más grandes. ¿Sí? 16 bits, por ejemplo. Entonces puedo escribir 16 bits en solo. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Es un puerto paralelo. Entonces en arquitecturas de 8 bits, entonces típicamente esos puertos son de 8 bits o menos. ¿Sí? En algunos casos 5. Entonces hay bits que no se escriben. O sea, yo escribo 8, pero solo 5. O sea, el microcontrolador se lo toma 5. ¿Sí? Una pregunta. El protocolo que se utiliza para los paralelos, pues obviamente se transfiere información a través de ellos, pero ¿es más eficiente que un protocolo de serie como un Ethernet? Ok. Antes de contestarle, le voy a hacer una pregunta. Originalmente la PC, ¿verdad?, tenía un puerto paralelo, ¿verdad? Sí. En la actualidad el puerto paralelo se considera obsoleto, legacy. Y ahora todo es USB. USB es un protocolo serial. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué cambiamos ahora todo a serial y no a paralelo? Técnicamente paralelo es mejor, yo puedo transmitir, o sea. Se necesita menos, pero. Menos circuitería, pero. Ok, es más pequeño. No necesariamente. Pero es más pequeño. Ok, es más pequeño el cable. Okay. ¿Sí? Pero vamos a decir, la circuitería realmente. Sí, es más. Y lo motivo que lea un poquito sobre USB, va a haber aquel montón de conceptos y entradas. Sí, yo he leído de USB para que vean unas páginas. Exactamente, porque hay un montón de conceptos detrás de USB. Lea sobre el paralelo, a ver que en un ratito ya usted entiende. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien? Más rápido. Más rápido, porque más rápido. En velocidad de transmisión y recepción de datos. ¿Pero por qué? Técnicamente se dice, bueno, si funciona, pongamos un valor. Si funciona, qué sé yo, 100 MHz, un serial, y un paralelo a 100 MHz, tú tendrías que ser mejor. Sí. 18 veces más. El cable es más caro. No, no, no. Bueno, la comparación que yo miraba era el conector, que era una lote, ¿sí? Pero se podría reducir. Sí, obviamente. Ahora existen unos conectores súper pequeñitos de una infinidad de pines. O sea, antes pues le gustaba hacer salir todo como ladrillo. Ok, entonces, no nos vamos a meter obviamente a tanto rollo en eso, ¿verdad? Pero yo les voy a mencionar un término, ¿sí? Y obviamente, voy a decir, en términos simples, eso tiene que ver con los detalles físicos, ¿sí? De cómo se comporta la. Bueno, básicamente los electrones, ¿sí? Y un término que utilizan, ¿verdad? No sé si voy a anotarlo por acá. Si no sé si alguien ha escuchado esto. Exactamente. Entre más cables usted tiene, ¿sí? Hay más crosstalk. Entonces, entre más aumenta, en un paralelo, entre más va aumentando la velocidad, pues llega un punto que ya no es factible enviar señal, ¿sí? Porque uno afecta, ¿sí?, la señal del otro.
Se lo vas a abrir los cables, etc. Sí. Entonces, obviamente, en vez de seguir peleando, ¿verdad?, con eso de Prostock y que hay Glant y que eso y el otro, sí. O sea, los fabricantes decidieron cambiar a un protocolo serial, ¿sí?, donde hay pocos cables, entonces reduce el Prostock y las velocidades que puede alcanzar son inmensas. Entonces, en un paralelo, si mal no recuerdo, las velocidades, o sea, 400 MHz. Era limitada por el Prostock. Exactamente. O sea, por ya cuestión física, ¿no? Es un problema físico, vamos a decir, sí, de lo, o sea, de cómo funciona la electricidad. Es decir, la señal en un cable puede influir la otra. Por eso le llama Prostock. Pero si se resuelve el problema, ¿cómo vuelve a pasar a la otra? Sí, pero bueno, eso no tiene que ver con capacitancia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, probablemente ahí vamos a decir la capacitancia, no sé, de un cable con respecto al otro, ¿sí? Entonces, por eso es que uno afecta al otro. Entonces, no sé, a menos que desafíe el poder, la ley de la física. Y eso sí tiene que ver con detalles físicos realmente, ¿verdad? Entonces, en vez de seguir peleando con eso, mejor cambiar a cables seriales, menos cables, menos Prostock, y velocidades típicas es factible alcanzar 3 GHz, por ejemplo, de transmisión. ¿Sí? Entonces va a ser, y aún así, o sea, se puede ir, vamos a decir, ¿sí?, escalando en cuanto a velocidad. En paralelo, ¿sí?, nos quedamos ahí. Entonces, sí, tiene que ver mucho con eso, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, beneficios, ¿verdad? Fuimos hablando otra la vez pasada. Bajo consumo de energía, bajo costo. ¿Sí? Hablamos ahí del precio, ¿verdad? Quitaba una atención, es factible hallar encontrar un microcontrolador, no sé, por 50 centavos de hora o probablemente menos, si lo compra en grandes cantidades. Obviamente el target o el uso, ¿sí?, esto es aplicaciones en verde, ¿sí?, o empotradas, le llamo, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que la vez pasada mencionamos, ¿sí?, las diferentes áreas, por decirlo de alguna manera, donde usted puede encontrar microcontroladores. Por ahí mencionamos, bueno, desde el refrigerador, la tostadora, el microondas, el carro, ¿verdad? Y probablemente, sí. Sí, ahora los cohetes de la NASA. Entonces, no existe ahora una sola área, ¿sí?, para los microcontroladores. Fáciles de programar, incluso en ensamblador, ¿verdad? Y los ISA, el conjunto de instrucciones, son bien simples. Un procesador es RISC. Ya hemos dicho que es RISC. Computer, ¿verdad? Reduce Instruction Set Computer. ¿Sí? O sea, una computadora con un conjunto de instrucciones reducido. No significa limitado, ¿verdad? ¿Sí? Reducido. Es decir, son menos instrucciones, pero yo puedo hacer... yo puedo hacer... literalmente, ¿verdad?, lo mismo, ¿sí?, que hago con CISC, probablemente. ¿Sí? Bueno, el uso de Development Kit, kit de desarrollo, simplifica el proceso, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? La ICP es un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Las limitaciones, ya habíamos hablado, ¿verdad? Del almacenamiento, el espacio de almacenamiento pequeño. ¿Sí? Entonces decíamos, mientras en una PC es común hablar de gigabytes en términos de memoria RAM, y en el caso de los discos, ¿verdad?, los discos duros, el almacenamiento no volátil, es común escuchar gente por ahí de terabytes, ¿verdad? ¿Sí? Ya tengo un disco de 1 tera, 2 teras. Ya no quieren hablar de gigabytes, ¿verdad? ¿Sí? En un microcontrolador estamos hablando de kilobytes, en el caso de memoria no volátil. Y en caso de RAM, pues, cuando llegamos a kilobytes decimos, es bastante memoria. ¿Sí? Es común, ¿verdad?, hablar de bytes. Dicho el PIC 16F887, vamos a anotar aquí, pero existen algunos que llegan a meras o no, al menos no los que los haya visto yo. Perdón, esta es memoria no volátil. ¿Sí?
es 368 bytes de RAM, ¿sí? Y 8 kilobytes de memoria no volátil, así de memoria del programa, ¿sí? Pues tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Puede ser necesario multiplexar los pines. ¿Qué es el término multiplexar? Que sea alternativo. Diferentes. Sí, los pines se pueden utilizar para diferentes funciones también, ¿verdad? Vamos a ver, por ahí está el diagrama del otro pin. Ah, y la última. Típicamente no los van a encontrar en, ¿sí?, en aplicaciones de alto desempeño. O sea, no van a encontrar microcontroladores como parte de un clúster de, o sea, de Google para procesar búsquedas de internet. ¿Sí? Y van a ver clúster de servidores con computadoras de alto desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en términos de microcontroladores, ¿verdad? El 16F8. Okay. Se considera uno de alto desempeño, ¿verdad? Ojo, no confundir con lo que dijimos antes, ¿verdad? O sea, en el mundo, dentro del mundo de los microcontroladores, sí, ese modelo se considera de alto desempeño, ¿verdad? Sí, es la diferencia. De bajo costo, obviamente aplicaciones embedded. Y ahí hemos dicho, 35 instrucciones, ¿sí? Por ahí las tenemos. Tiene capacidad para interrupción, vamos a hablar más adelante, ¿verdad? O sea, ¿qué nos referimos con eso? Y los modos de direccionamiento, o sea, directo, indirecto y relativo, ¿verdad? También, ¿sí?, vamos a ver cuando hablemos de la instrucciones, ¿a qué nos referimos con eso, ¿verdad? ¿Sí? Bajo consumo de energía, periférico, ¿verdad? Al menos de este, 12 pines de entrada-salida. En total, es decir, si sumamos todos los puertos, ¿sí?, son 12 pines de entrada-salida. El convertidor analógico digital tiene una resolución de 10 bits. ¿Sí? Usar 10 bits, ¿no?, para representar el valor. Este tiene un timer de 8 bits, ¿sí?, y uno de 16 bits. El 887, ya habíamos dicho, tiene 3 timers, ¿verdad? Vamos a volver a anotar acá. 887, que es el que tenemos en el laboratorio de la familia PIC16, tiene 2 timers de 8 bits y un timer de 16 bits. ¿Sí? El convertidor analógico digital es uno, también de 10 bits. Obviamente los pines, aquel tiene, bueno, 40 en total, son como 35, 36 pines de entrada salida. Tiene más puertos, obviamente. ¿Sí? El oscilador interno-externo, ¿sí?, o sea, el mismo chip, ¿verdad? Y ahí incluye un oscilador de 4 MHz, si mal no recuerdo. Es decir, lo puedo utilizar sin necesidad de ningún componente externo, en sentido, sin ningún cristal. El interno, obviamente, en términos de precisión, no es muy bueno, ¿verdad? O sea, si lo que necesitamos es precisión, entonces necesitamos un oscilador externo, ¿verdad? ¿Sí? Tiene modo de ahorro de energía, el modo de sleep. ¿Sí? O sea, decimos el procesador, yo puedo poner el procesador a dormir, ¿sí?, y eso reduce el consumo de energía, ¿verdad? ¿Sí? Y el último, ¿verdad?, que dice High Endurance Flash o EEPROM, o sea, significa que puede retener por bastante tiempo, ¿sí?, bastante tiempo, probablemente en el orden de 40, 50, hasta 100 años. ¿Sí? Esa es otra cosa, ¿verdad?, con la memoria flash. Y con, ¿verdad?, o sea, las que son reescribibles, el contenido eventualmente, ¿verdad?, ¿sí?, se va a borrar, ¿sí? Entonces, high endurance típicamente significa que voy a andar, no sé, 40, 50, hasta 100 años, ¿verdad? Es decir, después de ese tiempo se esperaría que se borre. Y obviamente, eso también se ha afectado por la temperatura ambiental, ¿sí? O sea, entre más alta la temperatura, pues de repente, ¿sí?, más rápido se va a borrar. Claro, no es tan, ¿verdad?, que un par de días se borra, ¿verdad? No, típicamente en el orden de años, ¿sí? Lo menos que he escuchado de una memoria es 25, 20 años. ¿Sí? Se puede retener la información. ¿Sí? Sí, se borra por sí solo, se vuelve a escribir y no hay problema, otros 25 años. Sí. Mientras no haya, o sea, no haya cumplido, recuerde que lo otro es, o sea, ¿cuántas veces lo puede escribir? ¿Sí? 10.000 veces, por ejemplo. Pero, por ejemplo, las EEPROM afecta el electromagnetismo mucho.
No, no, esa es otra de las, bueno, por eso es que los discos de estado sólido, ¿verdad? O sea, como dicen, son uno de los desafíos para los discos magnéticos. Y por eso, los discos, o sea, esta tecnología no es susceptible a golpes, puede dejar caer. ¿Cuánto nos le ha caído una memoria flash? No pasa nada. Y tampoco es susceptible a magnetismo, como los discos duros. Imán, ¿sí? Pierde la información, ¿verdad? Porque el disco es magnético. Estos no, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, ese es el diagrama, ¿verdad? Tomado del datasheet. De todos, o sea, de todos los, ¿cómo se llaman? Los componentes que maneja el, ¿sí? El 684. ¿Sí? Voy a aumentar un poquito acá el zoom. Sí. Perdón. Y quiero que concentren en esta área. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? La unidad aritmética lógica. Esa es la que ejecuta obviamente todas las operaciones aritmética lógica. ¿Sí? Vamos a ver más adelantito, ya lo habíamos mencionado. O sea, este PIC, así como el 887, no tiene operaciones de multiplicación ni división, ¿sí? Es decir, la ALU, o sea, que está ahí, no puede multiplicar ni dividir. Obviamente yo lo puedo implementar, ¿verdad? Porque si suma y si resta, ¿sí? Ahora, fíjense bien, bueno, ¿cuántos operandos tiene esta ALU? Vamos a ver. Dos operandos. ¿De qué tamaño creen que son ustedes? En este modelo de 8 bits. ¿Sí? Recuerden, estamos, lo voy a anotar acá. Sí, una arquitectura de 8 bits. ¿Sí? Los dos operandos son de 8 bits. Ok, ¿y el resultado? De 8 bits. ¿De dónde se guarda ahí? ¿Sí? Fíjense bien. Este, en otras arquitecturas se le llama el acumulador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo. Porque acumula, ¿sí? Ok. Porque toda operación, fíjense, en el resultado va directo a ese registro, al acumulador. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Ese es un. O sea, en términos de hardware, ¿verdad? Es un. ¿Qué sé yo? Piensen, 8 flip-flops. ¿Sí? Ahí tienen 8 bits. ¿Sí? Entonces ahí se guarda el resultado. Claro, si yo necesito ese resultado, moverlo a la memoria, hay instrucciones para eso. Hey, tómenme ese valor que está ahí y pásenmelo a la memoria, por favor, porque lo necesito en otro lado. Igual, si hago otra operación, pues me sobrescribe el computador. O sea, si quiero hacer una suma y una resta, ¿sí? La idea sería, ¿verdad? Sumo primero, tomo el valor, lo paso a la memoria, luego resto, tomo ese valor y lo paso a la memoria. Recuerden que es mismo, ¿verdad? En algún lado por ahí debe estar, ¿cómo se llama? La memoria RAM por acá, ¿sí? Y aquí está el bus, si ustedes se fijan, ese bus interconecta, ¿sí? Todo. Diga. ¿Pero quién es ahí? ¿Quién es B? Ok, pero... Todo tiene que estar. De hecho, si se fijan, otro detalle aquí de la ALU, ¿sí? Es que uno de los operandos siempre es el acumulador, ¿sí? O sea, fíjense en este, ¿sí? ¿Sí? En este, ¿cómo se llama esta flecha? Vamos a decir. O sea, el acumulador, ¿sí? Más algo, si voy a sumar, por ejemplo, ¿sí? Y ese valor, obviamente, el segundo valor, pues puede venir de la memoria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente se lo van a ver ustedes reflejado en las instrucciones, ¿sí? O sea, en las instrucciones suma, por ejemplo, add tal cosa, ¿sí? Add x, y lo que hace es x más el acumulador. ¿Y el resultado dónde queda? En el acumulador. ¿Sí? Entonces, las instrucciones son más simplificadas, en ese sentido, ¿verdad? Pero de repente se necesitan más instrucciones, perdón, para ejecutar una operación, ¿verdad? ¿Sí?
¿Estamos claros? O sea, es esencial, ¿no? Es decir, que por lo menos esa parte, sí, entiendan bien. O sea, no les voy a pedir que entiendan el resto, que la parte de codificación, control, etcétera, etcétera. Eso no es, sí. Ya no es que no sea importante, pero lo más importante, al menos para entender luego la programación, es esto. ¿Cómo funciona la ALU? ¿Sí? ¿Se recuerdan que en las instrucciones, o cuando estemos utilizando las instrucciones, básicamente yo puedo manipular, es decir, qué operación quiero hacer en la ALU y de dónde voy a tomar los valores? Y los valores típicamente van a venir de la memoria volátil. ¿Sí? O sea, yo le digo, tome el valor de la dirección 5, ¿sí?, y súmelo con el acumulador. Después le puedo decir, tome el valor del acumulador y guárdelo en la dirección 10. ¿Sí? A ese nivel yo manipulo la memoria, ¿verdad? Entonces lo que decía Lucía, que cuando dos variables en el programa sumaban A y B, serían valores en cada, que estaban en los fines, en las asignaciones, en la localidad 5, 10. Sí, exactamente. Okay. Igual, llevamos más adelantito, vamos a hacer un ejemplo, por lo menos de una expresión, ustedes que... O sea, vienen de un, ¿cómo se llama?, de un lenguaje de alto nivel. O sea, si yo tomo una expresión de alto nivel, o sea, ¿cómo la convierto a código? ¿Sí? Obviamente no vamos a estar haciendo eso por el resto de la clase, ¿verdad? Recuerden, o sea, el objetivo es, o sea, que ustedes entiendan, ¿sí?, la diferencia. Ok, esto es alto nivel, esto es bajo nivel. Y que luego se den cuenta, obviamente, cuando estén usando un compilador, o sea, todo lo que tiene que pasar el compilador, ¿sí?, para que, o sea, ese programa se convierta en lenguaje de máquina, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por ejemplo, vuelvo a mencionar, o sea, C tiene un operador de multiplicación, ¿sí? Pero este modelo de pi no tiene multiplicación, entonces, ¿qué hace C entonces? ¿Cuándo hay un montón de ver? Exactamente, genera un montón de sumas, ¿sí?, para que sea la multiplicación, cosa que si yo programo a bajo nivel lo tengo que hacer yo, ¿sí? Esas son las, vamos a decir, las bondades de un lenguaje de alto nivel, ¿verdad? ¿Sí? Ok, estamos claros ahí. ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? No pierdan de vista acá. ¿Sí? O sea, fíjense bien. Este es el bus que conecta a todos. Y este bus, si se fijan, es el bus de datos. Conecta con la memoria RAM. Fíjense bien, ese es otro término que van a ver mucho ustedes en la. ¿Cómo se llaman los datasheets? La RAM, también llamada Register File. O archivo de registro. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a ese concepto. Ese es un concepto nada más, ¿verdad? ¿Sí? Y las instrucciones, de hecho, hablan mucho, ¿verdad?, de register file. No hablan de RAM, ¿sí?, o de memoria de datos, sino hablan de register file. ¿Sí? Entonces, esa es pura terminología, ¿verdad? Así que acostúmbrense a ella, ¿verdad? Cuando escuchen register file, sepan que estamos haciendo referencia a la memoria de datos. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Igual, ¿verdad? Por ahí está la memoria, ¿sí?, la memoria flash, ¿sí? Y sí, voy a hacer énfasis en una cosa más. El program count es un registro también. Fíjense bien, el program counter es de 13 bits. En este modelo de pi, ¿verdad? ¿Sí? En algunos es de 14 bits. El program counter, ¿sí?, pues está conectado a la memoria flash, a la memoria de programa, y de la memoria de programa salen 14 bits. Es lo que se llama el bus de programa o el bus de código, ¿sí? Entonces, ¿qué, o sea, qué está haciendo esa parte ahí? ¿Cuál es esa lógica? Program counter lo que hace es indicar qué línea de la memoria es la que se va a estar usando. Entonces, el primero 0, el primero pasa a la instrucción 0, sube a 1, entonces pasa a la instrucción 1, y la 2 pasa a la instrucción 2. Exactamente. El program counter, por eso es eso, o sea, el contador de programa, es el que me dice, o sea, qué dirección o qué línea de código, en términos de lenguaje de máquina, no de alto nivel, ¿verdad? O sea, qué línea de código es la siguiente que voy a ejecutar. Exactamente, la que está grabada en la memoria flash. Entonces el program counter dice, comienza en cero, por ejemplo. Dice, ah, ok, voy a ejecutar la instrucción cero. ¿Sí? Entonces, ya les voy a mostrar, por ahí tengo una pequeña animación, ¿verdad?
de eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero básicamente la idea es, el program counter, ¿sí?, tiene la dirección de la siguiente instrucción. Eso está conectado obviamente a la memoria de programa. Entonces la memoria de programa, ¿sí?, el contenido que está en la memoria, ¿sí?, y lo guarda en lo que se llama un instruction register. Entonces sí, esa parte sería, por ejemplo, cuando, la mejor manera de cómo lo visualizo es cuando ya está corriendo el programa, por ejemplo, la línea del código que dice sumar es la 5. Por ejemplo, estamos multiplicando, entonces él empieza 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y después la próxima línea sería 5 otra vez porque va a volver a sumar. Ah, ok. Ya vamos a ver más adelante, o sea, cómo sí, yo puedo afectar, o sea, el flujo de ejecución. Pero típicamente es secuencial, pero yo puedo decirle, por ejemplo, con una instrucción, que vaya a ser otra vez a la línea 0. Exacto, eso es lo que haría, pero el program counter haría eso. O sea, hay instrucciones para decirle, váyase a la línea 0, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es modificando el program counter de manera indirecta. Ok, entonces el program counter por default es secuencial. Es secuencial. Sí, así funciona, recuerde, yo mismo el procesador es un circuito secuencial. ¿Quién le dice, verdad? Sí, es el reloj, ¿verdad? Cada pulso del reloj, una instrucción. Otro pulso, otra instrucción. Otro pulso, otra instrucción. Claro, esos pulsos se generan, sí, qué sé yo, el orden de microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Okay. Ok, entonces, ya, el program counter, ¿verdad?, es el que le dice, ¿verdad?, al procesador o a la ALU en este caso, ¿verdad?, ¿cuál es la siguiente instrucción en este caso? ¿Sí? Entonces, déjeme buscar por acá, ¿verdad?, ver la animación por acá. Vale. Obviamente este es un diagrama súper simplificado de lo que realmente es aquel, si ustedes se fijan, ¿sí? Ese es, sí, el microcontrolador, vamos a decir, ¿no? O sea, ahí está la ALU, ahí está la memoria. Este procesador sigue el esquema de Von Neumann, ¿sí? Donde la memoria de datos es la misma memoria del programa. ¿Sí? O sea, no tiene dos memorias en este caso. ¿Sí? Por acá, ¿verdad? Este es el program counter. ¿Sí? Este es el bus de direcciones, el bus de datos. ¿Sí? Y aquí está la unidad aritmética. Entonces, aquí abajito, ¿verdad? Hay dos programas, el primero dice es un programa de suma, ¿sí? Tiene 2, 4, 6, 8 instrucciones en este procesador, ¿sí? Es mucho más simple, obviamente, aunque el microcontrolador que estamos viendo. Entonces, vamos a ver la animación. Está inmenso esto. Vamos a ver. ¿Sí? El IR es el Instruction Register, ¿sí? Es el le dice a la ALU que va primero, ¿sí?, le dice que va a hacer una operación de asignación. Luego le dice qué valor, ¿sí?, le dice que el 2. ¿Sí? Y el último paso allá fue sumarle 1 al program counter. ¿Sí? Entonces el primer paso es el valor del program counter llega a la memoria. ¿Sí? El segundo paso, la memoria, solo más repetir, la memoria, ¿sí?, vamos a decir, produce la instrucción de salida, que es el load, ¿verdad? Sale el load y se guarda en el instruction register, ¿sí? O sea, sale de acá, ¿verdad? Como es la dirección 0, sale el load y se guarda, ¿sí?, acá en el instruction register. Bueno, eso llega a un decodificador, ¿verdad? Vamos a meter, ¿sí?, arroyos con eso. Por acá tenemos un multiplexor, ¿sí? Entonces el punto es, lo primero que le dice el decodificador a la ALU es, vas a hacer una asignación, ¿sí? Entonces, la ALU necesita saber, hey, ¿qué valor voy a asignar? ¿Sí? Entonces, luego, ¿verdad? ¿Sí? Le dice, por acá, le dice, vas a asignar el valor de 2. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a asignar ese valor? Al acumulador, ¿verdad? Entonces, por eso, luego la ALU, ¿sí?, escribe un 2 en el acumulador. Y el último paso es sumarle 1 al program counter. ¿Cómo significa? La siguiente instrucción ejecutarse, ¿cuál es? Si le damos, bueno, vamos a reply para que
lo vuelvan a ver. Entonces recuerden, lo primero es el program counter, ¿sí? Hacia acá. Lo segundo es la RAM, en este caso, da la instrucción y se guarda acá. Lo tercero, vamos a decir, es la ALU ejecutando la operación. Y lo último es sumarle 1 al program counter. ¿Sí? ¿Sí? Sale la instrucción, llega al instruction register, ¿sí? Se decodifica, ¿sí? Le dice a la ALU lo que va a hacer, luego la ALU necesita saber, ¿sí? Qué valor, y lo escribe la ALU, ¿sí? Y le suma 1. ¿Sí? Eso es, como digo, es un diagrama bien simplificado de un microcontrolador, pero por lo menos da la idea general de cómo funciona. ¿Sí? Debemos darle ¿sí? continue. ¿Sí? Entonces ahora es un store. Entonces fíjense lo que va a pasar ahí. Store. ¿Sí? El multiplexor. Ese es el bus de dirección. Le dice que va a escribir la dirección 13. ¿Sí? En la dirección 13 le dice que va a escribir. ¿Qué valor? La 2. O sea, lo que está en el acumulador se guarda en la dirección 3. ¿Sí? Claro, por eso les digo, fíjense, ahí mismo, en esta memoria, está el programa y ahí también, ¿sí? Están los datos, ¿verdad? Es una arquitectura de, sí, de Von Neumann o de Princeton, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la siguiente instrucción a ejecutarse? Los números 5, ¿sí? ¿Y eso qué va, a hacer? Va a añadir 5 al acumulador. No sé si lo va a colocar el 5 en el acumulador. Va a colocar 5, sí. Es un load, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Voy a dar continue. ¿Sí? Ahí se pone amarillito la instrucción. Instruction register, load 5, decodificador. A multiplexor, ¿verdad? Le dice que va a ser un load. Ahí viene el valor, ¿verdad? Le dice este valor, el 5, lo escribe. ¿Sí? Y le suma 1. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente, Javier? ¿La siguiente instrucción? Store. Ajá. Store 14. Store 14. ¿Y eso qué va a hacer? Ajá, exactamente, o sea, en la dirección, o en el registro 14, podemos decir, ¿sí? ¿El valor qué? 5, ¿verdad? O sea, lo que está en el acumulador, si lo guarda, ¿sí? 14. Ok, vamos a dar. Continue, ¿sí? Decodificador, ¿verdad? Ok, multiplexor. Ahí le dice, ¿verdad? ¿Qué dirección? La 14, y luego le envía el dato. Ahí está. Bien. En la instrucción store, siempre manda lo que está en el acumulador. Sí. ¿Qué sucede si yo quiero asignarle un número directamente? ¿Cómo se llama? Que no esté en el acumulador. Ah, ok. Ya, ya se lo. Por ejemplo, si empieza en 0 el acumulador y yo quiero mandarle un número de store. O sea, 4, 6. Bueno, si quieres mandarle un 1 al acumulador, ahí está low. Entonces primero tengo que mandar al acumulador y después ¿acumulador? Al acumulador. A la, o sea, por ejemplo, si yo quiero lo que está en el registro 14, guardarlo en el registro 11 o en la dirección 11, como quieran llamar. ¿Qué tendría que hacer? Llamar el número que está en el registro 14. Situarlo en el acumulador y después mandarlo a orden. Solo que en este, no sé si en este, procesador tenemos algún ¿cómo se llama? Alguna instrucción para leer un valor de la, sí, de la memoria, creo que no, porque load, fíjense bien, load lo que hace es guardar una constante, no es un valor de, memoria. ¿Sí? Ahí ya dice load 13, que va a cargar el valor. Ah, ok, sí, sí, es cierto. Okay. Entonces, ¿qué es la siguiente instrucción? Démosle. Eso es assembly, ¿verdad? Ese es ensamblado, sí. Y ya para que se van haciendo una idea, ¿verdad? De cómo es. De cómo es ensamblado. Entonces, sí. Sí. Entonces, fíjense bien. La siguiente, en la 4, ¿sí? Hace load 13. O sea, carga el valor de la dirección 13, del registro 13, ¿en dónde? En el acumulador. ¿Sí?
Luego dice a 5 al 14. ¿Sí? O sea, va a leer el valor de la dirección 14 y lo va a sumar ¿a quién? Al acumulador, ¿sí? A lo que tenía el acumulador, ¿sí? Y luego dice store 15. Vamos a ver qué va a guardar en la 15 después. La suma. La suma. ¿Sí? Y después halt, es decir, detenerse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Estamos? Ok. Así con animación, sí. Ok, vamos a dejarlo que termine. ¿Sí? La 4. ¿Sí? En el RAM envía la instrucción, entonces load 13, el descodificador, ¿sí? Le dice que es un igual, ¿sí? Le dice a la memoria, fíjense bien, hace otra petición de memoria, ¿sí? ¿Sí? Ya le dio el 2, si ustedes se fijan, ¿sí? Le sumó 1, ¿sí? O sea, básicamente ahí lo que hizo fue, ¿sí?, cargar el valor de la dirección 13 en el acumulador. ¿Sí? ¿Claros ahí? Ok, démosle continue acá. ¿Sí? Ahora va la dirección 5, ¿no? Le dice que va a ser un más, ¿sí? Ahí toma el que es 5, ¿sí? Más el acumulador, si ustedes se fijan, ¿sí? ¿Sí? Ese esquema, si ustedes piensan, es igual al de PIC, ¿verdad? O sea, uno de los operandos es el acumulador, ¿sí? Ya fíjense, quedó el 7 en el acumulador, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente instrucción moral? ¿Ok? Esa es la 6, ¿verdad? Store 15. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Claro, ¿verdad? O sea, el punto es, aquí lo estamos viendo paso a paso. Paso a paso, sí, ¿verdad? Recuerden que al final eso depende de la velocidad del procesador. O sea, ¿qué tan rápido se puede hacer cada instrucción, ¿verdad? Por ahí vimos la vez pasada 125 microsegundos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o nanosegundos, no recuerdo, creo que sí, a nanosegundos. ¿Sí? Le dice store 15. ¿Sí? Le dice que va a escribir la dirección 15 y ahí va el valor, ¿verdad? O sea, ¿sí? Ahí está. Más 1. ¿Sí? Y la última es halt, ¿verdad? Es decir, el acumulador no se reinicia en cero, el contador no se reinicia en cero tampoco. No. O sea, técnicamente el punto sería, ¿verdad? O sea, ahí usted apaga la computadora, le quita energía, al quitar energía. Realmente, los valores, ¿cómo se llama?, de los registros, ¿no?, es indefinido. Por eso es que ustedes en programación le dicen, bueno, cuando declare una variable, inicialícela, es decir, póngale un valor inicial, porque no puede asumir que al encenderla todo va a tener cero. ¿Sí? Recuerde que eso depende de los niveles de voltaje, qué sé yo. Los valores pueden ser indefinidos. ¿Sí? Hey, estamos claros, o sea, al menos esto da una, ¿sí?, o sea, una idea de cómo funciona internamente, ¿sí?, bueno, en primer lugar el procesador, y aparte de, bueno, cómo luce, ¿sí?, un programa de ensamblador, ¿sí? Bueno, creo que ninguno de estos tiene, déjenme ver, ¿sí?, a ver si el otro ejemplo tiene... Ah, ok, esto está interesante. La 7 es un jump, vamos a ver. ¿Sí?
Ya todavía nos queda tiempo, pero no debería. Este tiene jumps, ¿sí? Para que vean cuál es el efecto. Bueno, la primera es un load número 5, es decir, carga el valor 5 en el acumulador, ¿sí? La segunda es store 15. ¿Qué va a hacer esa instrucción? En la dirección 15 va a escribir el valor del acumulador 5, ¿no? Entonces le vamos a dar continue. ¿Sí? Trae la instrucción. ¿Sí? Le dice que es la 15 y ahí va el valor que describe, ¿verdad? Y el más 1 al program count. ¿Sí? Y ahí la siguiente. Almacenar 0 en el acumulador, ¿verdad? +1 en el count. ¿Ok? La siguiente. A ver qué hace equal, que no la vimos ahí. Creo que es una comparación, no es asignación. Sí, es comparación. O sea, compara el acumulador con 5. Dice jump número 6. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a hacer ese jump? Ya van a ver cuál es el efecto de eso. Es decir, ajá. No, eso. Cuando está haciendo un do, le pone el hashtag, eso significa que el 5 es un dígito. Vamos a ver. Ajá. No, una dirección, sí, no una dirección de memoria. Sí. Pero ahorita que le ponen jump, ¿cómo funcionaría? Lo mismo, significa salte a la dirección 6. ¿Sí? Eso se llama, fíjense bien, y ahí vamos hablando de lo que es direccionamiento directo, indirecto. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo, sí, eso se llama direccionamiento directo. Salte a esta dirección, a la 6. Si le quito el signo de número, ¿sí? Le estoy diciendo. No, le estoy diciendo que vaya a la dirección 6, que tome el valor que está ahí, ¿sí? Y luego salte a ese. ¿Sí? Eso se llama indirecto. ¿Sí? Ok. Lo que hace cuando no tiene el hashtag es que agarra el 6 como una variable. Entonces dice jump y lo que sea que esté en la posición 6. O sea, es decir. Tiene el hashtag, te dice que saltes a la posición. No, al revés, cuando tiene el hashtag, sí, que salte a la dirección 6, y si no tiene, sí, el hashtag o el signo de número, sí, le dice, vaya a la dirección 6, mire a ver qué número hay ahí, sí, si aquí dice 10, ok, entonces salte a la dirección 10. Eso se llama indirecto, ¿sí? Pueden decir ustedes como dos saltos, ¿sí? Directo es, tome el 6 y vaya de un solo a la dirección 6. Indirecto es, si le quito el signo de número, en este ejemplo, ¿verdad? Sí, es, vaya a la dirección 6, lea el número que está ahí, 10, digamos, por poner al, sí, ok, entonces ahora salte a la dirección 10, ¿sí? Pero eso se llama indirecto, como que no hizo dos saltos, ¿sí? Entonces, terminemos con este. Sí, es un ciclo. Sí, básicamente, ok, ya vieron, ¿verdad? Es un ciclo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hace. Es un ciclo. ¿Sí? ¿A quién? ¿Sí? ¿El jump a quién afectó, si ustedes se fijan? Al program counter, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora va a la dirección 6, y la dirección 6, ¿qué hace? Sumar 1, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Sumar 1 a quién? A
al acumulador, ¿verdad? Por eso solo lo dice add número 1. ¿Sí? Ya fíjense, según el otro operando es el acumulador. Entonces, ¿sí? 1. Y en el último, fíjense, el último paso siempre es sumarle 1, ¿verdad? A menos que la instrucción sea un jump. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos a dar continue. ¿Sí? La 7, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces eso cambia el program counter, ustedes se fijan. ¿Sí? De nuevo, vuelve a comparar si es igual a 15, ¿verdad? Ah, perdón, sí, 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 a 5. O sea, vuelve a comparar si es igual, o sea, si el acumulador es igual al valor que está en la dirección 5. ¿Sí? O sea, ese es indirecto también, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si fuera directo, ok, compara directamente, valga la redundancia, con 15, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si logramos terminar. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Lo que no veo es la forma en que se sostiene cuando llega a 5. Vamos a ver qué hace cuando es igual a 5. Sí. Debería ser, pero como dale, todo bien está ahí, ¿verdad? Y vamos a ver lo que va a pasar cuando sea igual a 5, el valor sea igual a 5. Calma, unos 20 minutos terminamos. No tienen para acelerarlo. Es como me equivoco y le doy reply. Thank you.
Ya casi, ya casi. Está muy esperado valor número 5. Eso se llama skip next. Saltarse la siguiente instrucción. Ya cuando se cumple la condición, se salta la siguiente instrucción. O sea, básicamente eso fue lo que hizo al sumar 2. El sumar 2. O sea, skip siempre suma 2. Sí, o sea, cuando tienen, o sea, cuando tengamos este tipo de instrucciones de skip next, ¿sí? Van a ver de hecho que eso suma un ciclo más, o sea, de ejecución. O sea, tarda 2 ciclos. Por eso, porque suma 2 veces, vamos a decir, el run counter. ¿Sí? Básicamente, y ahí lo que hizo, ¿sí? ¿Sí? Ejecutar el HAL. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, con ese, después de ver ese ejemplo, traten de hacer un ejemplito, ¿sí? Que, no sé, que multiplique 2, ¿no? Sí. ¿Qué va? ¿Se multiplica dos números? O sea, con solo este hardware que tenemos ahí, que no tiene multiplicación, ¿sí? Solo suma. Sí, papá. Ahorita. Ah, pero ya terminó la hora. No tendría que hacerlo para mañana, o sea, para que vaya ejercitando, pues, los aspectos de ensamblador. Ahí vamos a ver cómo.